ya me decidí. Creo que voy a votar por este candidato. Me mató de risa su TikTok. Pero Bianca, ¿sabes quién es? ¿Quién lo financia? ¿Cuál es su plan de gobierno? No, no y no. Hoy, por Siaka, 5 maneras sencillas de elegir bien, por favor, a tu candidata o candidato. ¿Te imaginas que tienes que contratar al gerente general de tu empresa? Mínimo te gustaría saber su hoja de vida, su trayectoria, su experiencia, ¿verdad? Algo similar debería de ser al momento de elegir a un candidato o candidata, pues aunque no lo parezca, ellos trabajarán para todos nosotros y nosotras. Y no vamos a elegir a cualquiera. Otra vez. Paso 1. Conoce quién es tu candidato, su biografía, qué estudió, en qué trabaja, trabajó alguna vez, sus mentores y experiencia. ¿Le deberá dinero al Estado? Todo ello lo puedes encontrar tanto en la página del Jurado Nacional de Elecciones como también en el Club Otorongo, donde encontrarás su hoja de vida y también sus antecedentes. Recuerda que todos los links los dejamos en la cajita de descripción. Por ejemplo, actualmente hay congresistas con sentencias, como es el caso de Humberto Acuña, del partido Alianza para el Progreso. El hermano de César Acuña. Así que por si acá, informémonos y no dejemos que corruptos vuelvan al Congreso. Paso 2. ¿Quiénes lo financian? Este punto es importantísimo, porque hay algunas empresas que financian de manera desinteresada a los partidos, cuando en realidad están pagando favores por adelantado. Si un banco financia a una candidata, ¿no será para obtener beneficios tributarios? O cuando una empresa financia un partido, ¿no será para obtener algún tipo de concesión de una obra? Además, antes de la pandemia, cuando hacían sus cierres de campaña, traían a las orquestas y grandes artistas. Pero, ¿quiénes financiaban esas orquestas? Recuerda que desde el 2017, el Estado peruano destina financiamiento público a los partidos políticos y alianzas electorales. Además, estableció topes a las donaciones por parte de los privados. Esto con el fin de evitar actos de corrupción y también el intercambio de favores entre quienes dan la plata y quienes gobiernan. Se supone que esto debería ser supervisado y fiscalizado por la OMPE, pero actualice su página, pues. Igual, por si acá, revisa las entrevistas y las investigaciones sobre los candidatos, ya que hay antecedentes de que las empresas en campañas anteriores pagaban como en loncheritas y tamalitos verdes. Paso 3. ¿Qué va a hacer cuando llegue al poder? Es importante conocer los valores del partido y del candidato y su plan de gobierno, sobre todo los temas que más te interesen a ti. Podría ser salud, educación, derechos humanos, economía, etc. Es importante no solamente enfocarte en una propuesta llamativa, sino ver al partido y al candidato en conjunto y si sus valores e intereses te representan a ti y a tu comunidad. Por ejemplo, si está a favor o no en la privatización de las vacunas o del agua, o si tía María va o no va. También tendré en cuenta si es que está a favor o en contra de que las niñas sean obligadas a ser madres, o si está a favor o no de seguir dándole exoneraciones tributarias a las grandes corporaciones. Y todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Puedes ver el resumen del plan de gobierno o su versión completa en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuidado con la desinformación. Una cosa es lo que promete tu candidato y otra es lo que dice su plan de gobierno. Tampoco creas a los candidatos que atacan a otros candidatos, porque probablemente lo que digan sea mentira, porque claro, así evita que tú votes por su competencia. Es por esto que es importante que seas tú quien busque e investigue las fuentes, y aplica también para los memes. También te recomendamos revisar, para comparar y conocer las propuestas de cada partido, el portal de la Asociación Civil Transparencia, o en general los debates y las entrevistas como en el Zoom electoral hecha por la coalición de medios independientes. Por si acaso, te recomendamos darle puntos extra a aquellos partidos que no muestren una ambición con el poder y terminen atropellando la democracia. Así que, si no quieres de nuevo tener 3 presidentes en una semana, suscríbete a este canal, dale a activar la campanita de notificaciones y comparte este video
video para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Paso 4, que no nos floreen. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Lo que nos prometen será posible? ¿Pueden hacerlo según al cargo al que postulan? ¿Y tiene apoyo político? Es decir, ¿es un partido fuerte? Para responder esas preguntas, primero debes tener en claro las diferencias de los poderes del Estado. Y es por ello que te recomendamos Comité de Lectura, que es un podcast que habla sobre distintos temas y entre ellos educación política. O también puedes ver este video de 5 minutos. ¿Pero qué congresista o presidente ha cumplido su plan de gobierno? Aunque no existe la certeza de que el candidato cumpla su plan de gobierno, esto ayuda a reclamarle si es que no cumple con lo prometido. Paso 5. Analicemos. Si realmente nos convencen sus propuestas y estas se pueden llevar a cabo, tenemos que preguntarnos, ¿sus propuestas funcionarán para el bien de la sociedad? Y si llegan a cumplirse, ¿esto sería bueno o traería problemas? Esto no debería tomarnos más de 2 horas a la semana y es preferible votar informados a votar resignados. Por favor, coméntenos qué tipo de herramienta digital utilizas tú para elegir a tu candidato o a tu candidata. Estaremos destacando los mejores comentarios en nuestras demás redes sociales. Dale like si quieres que en otro video expliquemos las funciones del Congreso de la República y la Presidencia. Así que nos vemos. ¡Chao!